Grupo Cero Televisión. Seguimos leyendo en este espacio de las 2001 noches, este maravilloso libro de Miguel Óscar Menasa, las 2001 noches, poesía, aforismos, frescores y 393 noches de repuesto. Saludos amigos y amigas y gracias por compartir en vuestras redes sociales, porque si somos más, podemos ser mejores. Muy bien. Adelante, Clemons. Entonces, vamos a ir compartiendo. Noche 693. Tengo que decírmelo de una vez en la cara. Un encuentro fortuito con ellas me insinuó que yo estaba equivocado. No hay lugar desde donde ella pueda decir, está bien así, estoy tranquila. Noche 694. Empobrecido, pero todavía loco. Levanto la bandera del amor. Desligado de cualquier preocupación, escribo. Porque escribir es un bien y pienso distribuirlo entre toda la población. Primero, lo haremos por las buenas. Después tomaremos el poder solo para recitar poemas por Radio Nacional y la primera cadena de televisión. Noche 696. Psicoanálisis y poesía. Iniciar algo también es morir. Y si no han hecho las cosas a fondo, podrá más la sangre que la palabra. Solo en el paroxismo de su ser humano, un hombre es palabra. El resto del tiempo, carne, excrementos, grandes pasiones de antiguo nivel. Hundido en esa pocilga, el hombre puede morir de cualquier cosa, hasta de rabia. Para que la palabra transforme algo en alguien, debe acontecer engarzada en las más altas pasiones posibles para el hombre. El amor, la creación. Noche 696. Psicoanálisis y poesía. Cuando haya fiebre en mí, ensangrentado, expondré mis razones. Trataré de que nadie respete ninguna belleza. Ignorante y soberbio, trato de doblegar mi propio corazón. Anuncio fuertes lluvias y manzanos en flor y nadie me cree. Trato de que repose en mí una antigua lujuria, tranquilizarme a tu lado, poesía, recibirte cada vez, amarte, abandonar todo por ti, cada vez, hundido, fundido a mis palabras. Noche 697. Vamos a compartir. Si lo encuentro, pero no lo encuentro. Tengo destinos y tengo soledades. El tiempo, las caricias de la noche, el habla del tiempo, la sonrisa de la noche, el habla de la noche, las melancólicas serenatas a los muertos. A mi padre, enloquecido de amor solitario, sin nada grande que dejar a nadie grande, porque lo grande, todo lo grande, estaba en su infancia, en su familia. Orquestas serenas de la tarde, orquestas serenas de la tarde, aquel bandoneón tocando solo por mí, para que se grabara en mí el compás que luego nunca me abandonaría. Nadie lo sabía, nunca nadie sabe estas cosas, por eso que me dedico al psicoanálisis, porque es una técnica capaz de demostrar que nadie sabía de antemano cómo tendrían que ser las cosas. Y que no se anima a estar, y el que no se anima a estar en la situación, no se entera qué ocurre. Espero volver y la lejanía cada vez es mayor. Nadie vuelve de su propia vuelta, nadie reordena su propio orden, nadie retorna de su propio retorno, nadie muere en vano. Y si no florece un destino en esa muerte, algún tomate crecerá con esa mierda como abono. La muerte siempre sirve.
Espera. Noche 698. Ahora ya estoy decidido a partir. Pleno de tu vientre, pleno. Voy tras de ti arrojando al vacío para siempre la miseria del amor. Sé que me he hecho merecedor de desprecios y castigos por haber esperado tanto tiempo para tomar mi decisión de seguirte. La serpiente la llevo atada a mi cerebro. Nadie podrá separarme de este veneno de las letras en mi corazón, en mis manos, en todos mis nervios. Hacia ti voy sin ninguna vergüenza. Haberlo pensado bien no ha sido ningún retraso. He estado preparando mi ánimo burgués, intelectual, para que fuera posible la gran travesía, desde la concha de mi madre hacia el poema. Llevo conmigo la brutal carga de la nada de no ser, del ser apenas, esa es mi falta, y por eso el lenguaje es mi amo absoluto, y la muerte una palabra más. Noche 699. Ella subía siempre por las escaleras, y cuando llegaba a la puerta de mi consulta, se persignaba antes de tocar el timbre, como si fuera la segunda vez que llamaba a la puerta. El timbre de ella yo lo reconocía por su sonido largo, persistente. Esta vez decidí no abrirle por unos minutos para ver cuál era su reacción. Ella comenzó a sonar el timbre con una insolente insistencia y al mismo tiempo daba patadas a la puerta y gritaba pequeños aullidos de desolación. «Otra vez me abandonaste, cabrón, hijo de puta». Yo tranquilamente abrí la puerta y le pregunté suavemente: «¿Qué te pasa, Clotilde?». «Hola, doctor. Creía que no estaba». «A mí me da lo mismo. Estaba pensando que si usted no me quería abrir la puerta, yo me iría a la peluquería, ¿vio? Lo que no se puede a veces por dentro, se puede por fuera». Agachó la cabeza, mientras cruzaba el límite del pasillo y la puerta de la consulta, murmuró por lo bajo: «Hijo de puta, ya me las vas a pagar». «¿Sí, Clotilde?». «Nada, doctor. Estos zapatos ya no los aguanto. ¿Me permite que me desnude?». «Si quiere hacerlo», le dije, «pero tiene que saber que yo soy ciego, que solo puede escucharla. Pero si usted quiere desnudarse...». «No sabía que usted era ciego. Perdóneme. ¿Cuándo le ocurrió?». «Un día de pequeño me dieron una patada en los huevos y me dejaron ciego. Después, el primer psicoanalista que tuve, amante de los dramas, dijo que yo me quise casar con mi madre, y que después me arranqué los ojos confundiéndolos con los cojones, que era con lo que había pecado. Pero Dios, siempre justo, me dije, y fui aceptando mi ceguera como algo natural. Después, aún por consejo de un amigo médico cirujano, me dediqué al psicoanálisis, donde por ser la mirada el campo del amor, mejor es ser ciego. Y ahí ya fui normal, en tanto había conseguido transformar una mutilación en una virtud». «¿Y ninguno de sus pacientes se ha dado cuenta que usted es ciego?». «Bueno, vio cómo son los neuróticos. No ven nada, solo su pasado». «¿Y cómo me di cuenta?». «Perdóneme, pero usted no se dio cuenta de nada, yo se lo dije». «¿Y por qué me lo dijo a mí?». «Porque usted la ama». «¿Y cómo sabe que me ama si nunca me vio?». «Lo que usted ve de mí, eso no lo vi nunca. Pero lo que mirándome me muestra de usted, eso lo he escuchado todo, que es lo mismo que ver». «Usted para mí era como un dios. ¿Cómo se le ocurrió enamorarse de mí? Y encima confesarme que es ciego. No sé. No sé si ahora podré amarlo». «Dios sí se da cuenta. Pero amar a un dios ciego y enamorado, no sé. No sé». Continuamos la próxima. Noche 700. Este es el cuaderno número 15 que comienzo en los últimos 20 días. Una especie de manía persecutoria de que nadie debe leer lo que escribo, con lo que mi escritura se ha fragmentado aún más de lo que ya estaba rota. Necesitaría ser más valiente para todo, no solo para morir. Noche 701.
Ella llega tranquilamente y antes de nada me dice: «Por fin he conseguido 50 minutos para mí». Luego, ya tumbada en el diván, estoy en mi primera hora de psicoanálisis de la semana. Ella será esta vez quien clame venganza. No crea que hoy vengo aquí a hacerme la tonta, a asociar libremente sobre cualquier cosa, sino sobre los temas que demandan en mí una rápida y efectiva transformación, por lo cual, doctor, a esto de hoy le llamaremos psicoanálisis dirigido. Capitalizar los sentidos. Capitalizar los sentidos quiere decir poner al psicoanálisis al servicio de cualquier utilidad. Cabalgando en la filosofía, no llegaré muy lejos. El psicoanálisis no solo cura, eso lo quería decir, sino que da sensación de bienestar. Un día, cansada de decir tonterías, me pondré a cantar y cantaré. Seguramente por el trato que me dieron, cuando grande, poemas apocalípticos, mujeres, como yo, embalsamadas por la polución. Yo esta vez fui claro, contundente. Si solo hablo de lo que habrá de pasar, muy poco es lo que hablo. Si solo puedo hablar de lo que veo, los ojos de mi madre miran por mí. Caballo de la noche, negro, negro, caballo de la noche. Está bien, doctor, dijo ella. Continuamos la próxima. Noche 702. Ella y yo nos parecemos a veces, hasta el hartazgo. 2 semanas exactas me costó reunirme conmigo una vez más. Ya se dieron las 2 primeras conferencias del ciclo de clínica. En las 2 oportunidades, unas 250 personas abarrotaron las instalaciones de la escuela. No había rincón en donde estar. La verdadera sinrazón es que yo todavía sienta, precisamente, que no tenga con quién hablar. Noche 703. Debo considerarme, por el trato que me vienen dando, indiferencia total, uno de los escritores más importantes de este siglo, y por otra parte, el amante más fiel que ella haya tenido en todos los tiempos. Las uniones posteriores al reinado del amor no solo protegen intereses económicos, como a ella le gusta plantearlo, sino que imponen una prevención de muchas enfermedades corporales y toda la locura. El entrecruzamiento absurdo de caracteres hace imposible cualquier sistematización. Tengo que dejar de ser un hombre sufrido que ha perdido todo en su pasado. Radiantes espejismos huyen de mí, ahuyentados por esta nueva realidad que me somete. La alegría, la diversión, el goce, me tienen perfectamente encadenado a vivir y no ha de venir ningún dios a decirme cómo deben ser mis cosas. Noche 704. Este es el tiempo de la cosecha, y teniendo en cuenta que la siembra ha sido grandiosa y sangrienta, debemos, sin vergüenza, llenar nuestras alforjas. Todas nuestras alforjas, lo que se ve, es todo nuestro. Antes de nosotros, todo lo que nos pertenece no existía. Por eso soy feliz, porque lo debo todo. Fui amado por millones de seres. ¿Qué razón más poderosa de ser tienen mis versos? Noche 705. Los días se acuestan sobre mí, me aplastan. Aquel radiante porvenir está en mis manos. Está en mis manos y, sin embargo, ella hoy me lo dijo de una manera conmovedora. He venido así, como me ve, a morir en sus brazos. Vengo malherida. Traigo el arte de amamantar destruido por pasiones ambiguas. Lo confundí todo, doctor. Deseo a mis hijos, amo a mi madre y me psicoanalicé 5 años antes de venir a verlo con una mujer como mí misma. ¿Y por qué no se suicidó? Le dije secamente. Porque cuando lo estaba pensando, cayó en mis manos, imagino que del cielo, un libro suyo, y al leerlo me nacieron nuevas esperanzas y me dije: yo lo voy a ver, y si no me salva la vida, por lo menos moriré feliz.
Vivir 200 años, como usted dice en sus libros, ¡qué maravilla! ¿Y doctor, me va a curar? Yo estaba un poco asustado y le contesté a mi vez con otra pregunta. ¿De qué? Ella palideció, dejó caer sus brazos entre las piernas y se encorvó hasta casi tocar el piso con su cabeza, y desde ese pozo, desde lo más bajo donde se podía llegar, con un hilo de voz me lo dijo. Cáncer, cáncer, cáncer. Cuando dejó de decir, aspiré profundamente de mi cigarro y también yo se lo dije. Si viene a verme por eso, solo por eso, puede tumbarse en el diván. Ya tumbada en el diván, mientras encendía un cigarrillo, decía que debería dejar de fumar, y entre esplendorosos humos que salían de su boca como de un volcán en erupción, me preguntó lasciva, ¿qué tengo que hacer ahora? Irse y volver mañana a su segunda sesión. Buenas tardes. Cuando ella se fue, hice 15 flexiones de las difíciles con los brazos, abrí todas las ventanas y me senté de nuevo en el sillón. Y lo primero que se me ocurrió fue lo siguiente. Si del culo provengo, iré a parar a una cloaca. Cuando cerraba las ventanas por el frío, pensé que no entendía bien lo que estaba ocurriendo. Rápidamente me enfrasqué en la lectura de acontecimientos futuros y no me hacía del todo bien verme trabajando de Dios los próximos años. Noche 706. Hoy decidí no volver nunca más a Buenos Aires. Me llegaron 4 cartas de esa ciudad diciendo que me esperan para agosto. Espero razonar esta vez apropiadamente las diferencias entre yo y el mundo. Violetas azucaradas no dejan de perfumar mis recuerdos. Yo también quise ser cubano, y ahora quiero ser nicaragüense, y me hubiera gustado estar en la Guerra Civil Española. Fui argentino cuando todo se derrumbó, y no escapé ileso. Sangre de mi sangre quedó enterrada para siempre en ese sur inolvidable. Letras de mis letras, borradas para siempre. Cantaré, cantaré, sin embargo, todo lo cantable, y aún nos entregará algunas novelas, algo nunca dicho, nunca pensado por el hombre. Palabras como hordas sangrantes y desprevenidas, abiertas, insondables, como la vida misma. Oh, si me dejaran, yo también sería un gran pajero. Noche 707. El neurótico no puede gozar porque su libido, no se halla unida a ningún objeto real. El neurótico no puede trabajar porque se haya obligado a gastar toda su energía en mantener su libido ligada a fantasmas. Muchacha, le dije, como antaño, si todo está destruido, cuando se comienza, la posibilidad es poética. Noche 708. Versos como tendones que vienen del futuro. Nervios como palabras anunciando la muerte. Esbelto límite entre ser un animal que sobrevive o un hombre muerto. Noche 709. Tal vez, ahora, cuando ya nadie llama mi atención, puedo nombrarme, oírme, acompasarme lentamente, ornamentar mi propia belleza, tender amables redes compañeras mostrando cómo habré de morir. Noche 710. Y por último, señorita, un tiempo donde todo se destruye puede ser también un buen momento para cambiar. En vano vagáis por los dominios de la ciencia. Nadie aprende sino aquello que le está dado a aprender. Es imposible vivir conforme al principio de placer. Lo psíquico es algo tan singularmente único que ninguna comparación puede definir su naturaleza. Después, si quieres, te puedes dar la cabeza contra la pared o arrancarte los huevos. Nadie llorará por ti. Oh, si pudiera escribir versos sacrílegos contra mí mismo, contra mi propia experiencia de ser. Ahora ellas dos son dos mujeres enamoradas de sí mismas. Pueden destruirlo todo si no se les permite ese amor. Lo primero que se rompe, claro está,
es el hombre que ha intervenido en el encuentro. No lo haré más, y así me haré un hombre grande. Noche 711. Hagamos que todo entre nosotros sea amor, me dijo, una mañana enamorada. Y a la mañana siguiente, no aguanto más, mi amor, tanta soledad. Noche 712. Sin nada de dinero, el amor es demasiado cruel. Noche 713. Trabajo 30 horas por semana, y para que nadie piense que soy un boludo, hago el amor con ella 30 horas semanales, y así me digo, quedo bien con Dios y con el diablo. Ella se queja del tiempo que trabajo, y mientras yo trabajo, ella se enamora de una mujer. Después, cuando dejo de trabajar, quiere que sea amable con la amiga, que tolere el amor y el deseo entre ellas, pero que de ninguna manera yo me la garche a la amiga. Como ven, está loca. Una infancia sin juguetes, un pasado sin amor. Toco el violín desesperado del alba, y ella se tranquiliza. Después, mañana, volverá a insistir una vez más en que me corte la pija y así se acabarán los problemas. Noche 714. Me he dado cuenta que para poder ahorrar hay que tener cuidado con todos. Una de las artes para ahorrar es negarse a los demás, pero el arte fundamental del ahorro es negarse a sí mismo. Después, claro está, hay que tener que ahorrar. Noche 715. Espantapájaros contra mí mismo. Trabajo día y noche ahuyentando mis cálidas pasiones. Venid a mí, os digo, presencia enamorada. Deja de hablar como si fueran varios tus amantes, nena, que se acabó todo el dinero. Lo intentaré una vez más. El bingo me ama. También me dará algo esta vez. Noche 716. En verdad, me siento derrotado por mi trabajo en noches anteriores. Tengo el cuerpo como de pájaros. Tengo la mente llena de viento, de ganas de volar. Pero sentarme a la máquina me cuesta un gran trabajo, y lo que escribo es lento y no alcanza a llamarme en ningún momento la atención. Es decir, que he perdido capacidad de trabajo, pero también he perdido entusiasmo por lo que estaba haciendo. Tal vez, me digo, me haya frenado un poco el hecho de haber decidido no presentar la obra a ninguna editorial y publicarla directamente en la editorial Grupo Cero. Insisto que algo raro me ha pasado. No quiero escribir más. También es que hay algo en lo que escribí que no me gusta. Y aún, gustándome, no me conviene que esas cosas estén escritas, pero el no saber cuáles son exactamente inhibe todo el cortejo de asociaciones, y no puedo escribir nada. ¿Quién sabe ahora cuándo podré retomar con confianza, con fuerza, estos escritos? Tal vez me pregunto, otros son los motivos de mi detención, algo que no quise escribir, algo que si no escribo eso, no podré escribir de otras cosas. No sé. Me digo que hablando de los modos de lectura, la lectura llamada ingenua, sin intenciones, tiene las peores intenciones, en tanto esas intenciones no conscientes para el sujeto son las intenciones de los modelos ideológicos y de los deseos infantiles. Noche 717. Hubo un tiempo donde a todos les gustaba que a mí me fuera bien. Yo había sido un niño esperado, un niño Dios. Después fue que me puse muy hermoso con esa condición primera y la envidia comenzó a generarse a mi paso de un modo espectacular. Y debo reconocerlo, la envidia de ella fue la peor. Era una envidia contradictoria y ciega. Actuaba cuando menos yo la esperaba. Cuando era lógico que la tuviera, ella no hacía ningún comentario. Después, cuando hubieran de pasar algunas horas, algunos días, ella volvía a la carga apoyada en cualquier motivo, ¡Qué horror! Noche 718. No vengo a decir, vuelvo vencido. Vengo a decir,
Todo es cuestión de vida y muerte en su cuerpo. Escribir tampoco debe ser algo que se pueda usar para figurar entre los amigos, entre las mujeres. Escribir tiene que ser un oficio secreto, como un gran amante que nadie conoce y todo el mundo se la quiere follar. ¿A quién se le ocurre, si no es un tonto, decir que él sí puede con ella? Noche 719. El porvenir. El porvenir lo tengo en medio de la mano derecha. La última gitana me lo dijo claramente. Usted es un hombre no solo con una larga vida, sino también con un gran destino. Cuando le di 5.000 pesetas en lugar de las 500 que me pedía, me lo repitió aún más, con más entusiasmo. Usted será tan grande como Dios. Le sonreí y seguí caminando por la calle Princesa, tratando de encontrar alguna huella de su paso, de tu paso. Todo estaba borrado o a punto de borrarse. Y así me fui transformando en el amante perdido de la mujer perdida. Noche 720. Nos mirábamos sin respirar hasta que nos quedábamos sin respiración. Después nos tragábamos uno al otro enteros. Hazme gozar. Tenía siempre algo de divino. Nada era normal entre nosotros. Siempre algún dios gozaba entre tus brazos. Siempre algún dios moría entre tus piernas. Era maravillosa cuando decías al hombre lo que es del hombre y a Dios el coño. Y ahí te la pasaba todos los días especulando sobre el porvenir. Noche 721. Él esta vez me lo dijo con rabia. Ella no cambiará jamás. Hace las cagadas y luego encima le duele la cabeza o llora. Dos cosas que no puedo soportar. ¿Y sabe por qué? Porque me la imagino haciendo más cagadas, pero ahora con culpa, llanto y dolor de cabeza. Ella no podrá, me digo, superar su gana de morir apetrada por sus propias razones. Noche 722. De comenzar, diría que estamos envueltos en la bruma. Un cáncer, aunque sea de mama, no es una buena manera de comenzar. De cualquier manera, quiero decirte que me tranquiliza pensar que ahora te quedarás conmigo hasta curarte o hasta morirte. Buena manera de comenzar, envueltos definitivamente en la bruma. Yo enseguida pensé, tu cáncer en mi boca y vamos comenzando de alguna manera. Después decidimos tomarnos la cosa con calma. Igual me dijiste lo importante era estar juntos. Venías entonces a dar en un registro que yo ya conocía. No era ninguna novedad para mí que alguna mujer hubiera cometido algún crimen solo para estar conmigo. Noche 723. Estoy muy tranquilo. Espero poder verificar la temperatura para vivir 1.000 años. El resto me parece todo conciencia. Hoy quiero decirte, querido Dios, que he desistido de querer reemplazarte. A partir de ahora, cada vez que te necesite, te amaré. Me alcanzará con eso. Entre los hombres ganaré muchas más competencias que las previstas en mi carrera para hacerme algún día soñado. Dios, para hacerme algún día soñado, Dios. Estoy contento, muy contento. Espero saber de mí más a menudo. Un hombre que se reconoce en todo, un futuro espera a ese hombre. Estoy en alza. Ya me lo dirá la historia. Este año que viene estaré en alza. Todo subirá para mí. Hay algo que arde para arriba. Un humor, un sol, unas palabras. Todo está que arde en los cielos. He renunciado a ser Dios. Estoy salvado. Noche 724. Cuando me siento solo, es señal de que alguien ha muerto o está a punto de morirse. El 9 de noviembre murió Teófilo. Noche 725. Hoy el miedo conmueve mis cimientos y, sin embargo, quiero agradecer permanentemente a todos. Noche 726. Hoy ella me vio algo preocupado y me lo dijo. Mire, doctor, abrirse,
Abrirse, abrirse no es, no quiero, no quiere decir abandonar la dirección, sino que quiere decir dirigir más personas, articular más poder. ¿Usted cómo sabe que a mí me interesan esas cosas? Nada, me imagino simplemente que usted no querrá ser solo un psicoanalista. Usted no se preocupe, doctor, yo estoy aquí para redimirlo. Yo seré la última, la llama viva de su noche. Después de mí, doctor, nadie lo olvidará. Noche 727. El movimiento surge incontenible y es todo menos moral. Romper los grupos, fragmentar el imaginario, obtener toda la fuerza del narcisismo para nuestra voz lanzada por los aires. Noche 728. Qué lazos sutiles los lazos de la muerte. Casi tejida en el amor así, casi tejida en la ilusión de ser. El acontecimiento de la cultura en uno debe ser tolerado como los riesgos de un bautismo de sangre. La batalla comienza a ser la propia vida y se pelea contra la suma de propiedades que articuladas te matan. Envuelto en las esferas luminosas del alba, recuerdo mi infancia, y pienso sencillamente que se han cumplido todos mis sueños. Esta vez no quiero tener ninguna complicación ni con el sexo ni con el dinero. Sexo solo donde no hay dinero. Dinero solo donde hay trabajo. Si puedo esta pequeña fórmula de terror, podré también algún día escribir una historia. Noche 729. Envuelto en nubes dolorosas, ella es mi infierno permanente, un gas a todo gas. Su dolor interrumpe todo sentido. Ella llora como si fuera mil, pero no gana ni para darle de comer al canario. Noche 730. Durante mi último viaje a los exteriores del palacio, fui pedante. Mi narcisismo se ha mostrado de manera exacerbada. Mi ignorancia en ciertos temas fundamentales fue notable, y mi tendencia juvenil a follar como si fuera a respirar el aire fresco de la mañana causaron tantos inconvenientes para todos que no sé si volveré a salir de la cueva. No sé. Ponerme en circulación, dicen los consejeros, ponerme en circulación ahora que estoy envuelto en la bruma ardiente de todo fracaso. Yo también me dejaré hablar por otro. Pero en mi caso, solo puede ser la muerte o la palabra escrita. Noche 731. Ella dice que está arrepentida de haber mejorado. Luego hubo media hora de silencio donde yo pensé que ella dudaba de todo cuando no quería dudar de ella. Ella, para concluir, agregó: qué difícil que es la vida en el diván, qué terrible. Noche 732. Todo el mundo protesta por amor. Se me empezaba a nublar la garganta. Salí llorando y recordé que otros, antes que yo, habían salido llorando, y ahí me di cuenta que no tenía tiempo para amar a nadie. Mañana, cuando le cuente este descubrimiento, el doctor se pondrá contento. Noche 733. No digamos verdad, digamos vida, y ahí tiemblan los sabios. Digamos vida, querida, gritemos en voz alta, amor, amor. ¿No ves que las serpientes más hermosas dejan de brillar? Noche 734. Poco a poco iré procesando mis pensamientos. Poco a poco, cuando todos comprendan, yo ya seré otro. Noche 735. Tengo que trabajar sin rencor, sin duda, sin violencia, sin recordar ningún caso anterior. Ella dice: nos va mejor que nunca. Ella ama el símbolo, yo amo la naturaleza. Ninguno de los dos puede con lo que ama. No hubo viaje, querida, no habrá retorno. Estuvimos siempre en el mismo lugar, en el centro de la hendidura. Somos el hombre de la falta, el grito de lo que nunca estuvo, la voz de lo que no hay, algo que se recuerda no por su importancia, sino por no haber estado.
Nadie está preparado para componerme, para articularme. Tengo que aprender a trabajar, tengo que aprender a trabajar. Trabajando, espero volver el horizonte a nuestro favor. El resto será fácil. Noche 736. Hipólite aconseja diferenciar entre la negación interna al juicio y la actitud de la negación. Presentar lo que se es en el modo de no serlo. La denegación es el aufwenkung de la represión, pero no por ello una aceptación de lo reprimido. Presentar el propio ser bajo el modo de no serlo. La represión subsiste bajo la forma de no aceptación. Aquí, dice Freud, lo intelectual se separa de lo afectivo. Podemos decirlo, se inaugura el pensamiento. Noche 737. Entre hoy y ayer estuve muy bien. Venía en el coche pensando pensamientos, música y psicoanalista, algo sexual, me dije, y después vinieron en tropel recuerdos infantiles para negar esa idea. Tuve una vivencia muy fuerte de ser una puritana. Sentí que corría un enorme riesgo. Por eso traigo mi preocupación a análisis. Sentí tener una enfermedad incapturable, una enfermedad voraz que no perdona, algo malo, sádico en mí. Noche 738. Comienzo este cuaderno cuando acabo de pasar cuadernos anteriores. La noche 737. La barba, después de 10 días que no me afeito, empieza a notarse en mi cara. Me da un tono académico inquietante. Con la barba parezco un viejo profesor universitario gozando de lo ganado con su trabajo. Solo me debo a ti, diosa enamorada. Esta vez te trataré como se tratan en los grandes templos las grandes señoras. Escribiré tu nombre en páginas de seda. Me uniré a 1000 cuerpos si es preciso para que su voz, señora, disponga de la carne suficiente para lanzarse sin más en busca del vacío de la muerte, la mano negra del futuro. Y si algún día es necesario descansar, descansaremos. Haremos ejercicios respiratorios y luego dormiremos entre soles hambrientos de soledad y noche. Habrá misterio en nuestros sueños y al despertar tocarás el teclado del goce y de la muerte solo para mí. Bestia enamorada, bestia enamorada, te haré tan alta, te escribiré tan profundo, que ya nadie podrá tocarte hasta el siglo que viene. A veces, lo reconozco, te inquietan mis ambiciones. Tú siempre tan galante con todo el mundo, tan amable con Dios, te inquietas al percibir que serás toda mía y no porque quitaré tu libertad a alguno de sus, no porque quitaré a tu libertad a alguno de sus vuelos, sino, bestia enamorada de mi cadencia, tu amor querrá que seas toda mía. Condenada a ser inmortal entre mis versos, no podrás huir. Y cuando alguien te pregunte, ¿qué haces ahí, parada justo en el centro de mi vida? Tú responderás, la vida no es de nadie, o mejor todavía, no hay vida sin mí. Por eso soy el centro de todo lo que ama, por eso soy el centro de toda libertad. Noche 739. Ella, para hacer primar su negligencia sobre mi inteligencia, miente. Se calla casi todo. Cuando la mate, alguien me dirá que fui cruel. Noche 740. Ella dice que algo que no es ella la aleja de mí. Es como si usted no me quisiera dar nada. Interviene muy poco. Después, cuando lo veo en alguna reunión, es como si usted estuviera lejos de todo. Esa tranquilidad suya me parece desinterés, falta de visión. No me parece falta de inteligencia. Antes yo le echaba la culpa a mi sexualidad y mi vida, pero ahora pienso que yo tengo más ojo clínico que usted. Le presto mi colaboración desinteresadamente y usted, ¿qué hace? ¿Viene? ¿Se sienta en el sillón? Y nada.
Al principio pensaba que usted callaba porque era muy inteligente, pero ahora no sé. Continuamos la próxima. Noche 741. Anoche me dolían las piernas, la espalda y me sentía libre. Noche 742. Si yo me diera cuenta de mis privilegios, viviría mucho mejor. Ayer estuve leyendo a Pavese. Escribe mejor que usted. Es un gran escritor. A mí me gustaría escribir como él. ¿Y a usted, doctor? Ella dejó caer un silencio para esperar que yo contestara alguna cosita. Y después prosiguió. Hoy tengo cosas para contarle. Historias terribles acerca de mi cabeza. Todos mis nervios son sexuales. Si me quedo preñada, aborto. Hoy me siento más histérica que nunca. Por fin puedo verme así de masoquista. ¿Por qué, doctor? Dígame, ¿por qué quiero contárselo todo a mi marido? ¿Tal vez quisiera que sea mi madre? No sé, no sé. Siento que mantener dos relaciones es realmente complejo. Y como ella dejó caer, como se dejan caer las miradas, otro silencio, entonces yo esta vez le dije, el complejo de Edipo, ¿no? Por favor, doctor, no vengo aquí a que usted me hable de problemas sexuales, que ya bastante tengo con los míos. Basta de sexo, doctor. Ahora quiero ser escritora. Ahora quiero encerrarme 20 años escribiendo. Nada de luchar por la vida. Nada de ser pionera. Eso fueron mis antepasados y tampoco fueron felices. La guerra entre los hombres me asusta. Yo prefiero encerrarme, venir una vez por año para que usted me dé la bendición y quiero que lo entienda. Yo no quiero culpar a nadie. Pienso, sin decirle nada, que todo me parece muy raro, que ella quiera retirarse de la vida pública cuando en realidad soy yo el que tiene que retirar de la vida pública. A mí me parece que no soy bien interpretada por usted. Continuamos la próxima. Ah, ¿no está enojado conmigo? Noche 743. Espero que las novedades del tiempo surjan imprevistas hasta en la negrura del alba, entrecortada por los sonidos siempre abiertos de las escasas pertenencias que aún podemos considerar como propias. El cielo, las estrellas en el cielo, todo hermoso e inalcanzable a la vez. Noche 744. De tanto dejar las mejores noches para el final, no tengo que hacer con las noches intermedias, que son las que tendría que poder escribir ahora. Cuando borro y no sé realmente qué señales quiero borrar, escribo como la reputa madre que me parió cuando no me quería. Tengo que tener el coraje de asumirme como un gran espíritu. Sin embargo, no me doy cuenta bien de lo que tendría que hacer. Ella, mientras tanto, huye de mí, y yo, para encontrarla, llamo la atención de otras mujeres para que, a su vez, llamen la atención de ella y ella aparezca, y yo soy feliz. ¡Qué boludo! Ahora tengo que coger mis poemas inéditos y hacerlos papilla. 200 páginas de poesía. Llenas de buena poesía, se pueden transformar en 500 páginas. Un gran relato, y quien lo duda, es un inglés. Noche 745. Ella no solo se atraganta con mi semen, sino que también, o casi más, con mis palabras. El otro día le dije que deberíamos morir para saber, y ella me contestó que yo era un asesino. Yo le dije que no se lo tomará a la tremenda, y ella me contestó que si se tenía que dejar matar, lo haría, pero que prefería hacer el amor. Y esta vez, ¿cómo lo quieres? ¿Envuelto en tulipanes negros de Holanda? ¿Adobado? ¿Vuelta y vuelta al anís turco? ¿O lo quieres al conio de tu madre? Escúchame, nena. El hombre, ya te lo había dicho en el libro anterior, no da más. Hace agua por los cuatro costados. Noche 746. 12 de agosto de 1986, Madrid. Ayer festejamos el día que salimos de Buenos Aires.
Dentro de 10 días se cumplen 10 años de mi llegada a Madrid. Aturdido por no saber por qué viajaba y ya estaba en el aeropuerto de Barajas, le dije directamente al taxista: «Mire, por favor, lléveme a un hotel barato, más o menos, que parezca un hotel». Y así, por la amabilidad del primer español con el cual hablaba, llegué a parar en el Hotel Quevedo, Bravo Murillo 30. Era el día 22 de agosto de 1976, las 2 de la tarde, 40 grados a la sombra. A mí el calor en esa época me gustaba. Amaba el calor, el mar, el sol, todo el día en la cabeza. En ese momento yo no podía saber ni siquiera imaginar que Madrid me depararía una sorpresa. Viviendo en Madrid pasarían más de 10 años hasta que yo volvería al mar. Si me lo hubieran dicho en el aeropuerto, hubiese vuelto ese mismo día, aunque más no fuera para morir en las orillas atlánticas de mi país. Hoy mismo, ya bien distinto pienso, 12 de agosto de un verano bastante caluroso y sin embargo, a mí me parece bien estar en mi casa de Arganda del Rey con mis hijos, escribiendo estas páginas. Yo escribo y ellos practican todo tipo de juegos, hasta leen a Gloria Fuertes. Un día la fui a visitar, ella estuvo muy contenta con mi visita y me habló apasionadamente de mi libro El oficio de morir, y me regaló libros firmados para mis hijos más pequeños. La verdad me hizo bien ver a esa poeta, y sin embargo, con todas mis cosas aquí en Madrid, todo se diluye. Es como si todo perteneciese al aire, a la alegría de cantar, pero nada de lo que hago me sirve exactamente para mejorar mi vida. Todo mejora en mí, diría, menos mi vida. Ahora que se han abierto las tertulias poéticas de los lunes en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, tengo pensado hacer un recital de la obra de Gloria Fuertes para el mes de octubre. Espero que ese día nos halague con su presencia. Me relajo unos segundos y pienso que estas páginas pueden tener como objetivo mi vuelta al mar. Ganando con estas páginas, me digo, un concurso en Barcelona, al ir a cobrarlo, me encontraría después de más de 10 años otra vez con mi adorado, siempre vivo en mí, mar. La única dirección que traía a Madrid me la había dado el desaparecido pintor, el maestro Seoane. Cuando yo llegué a Madrid, en el 76, era todo sexo. Aun cuando hacía la revolución en mi pueblo, todas mis intenciones eran tomar el poder, para poder instalar una cadena de prostíbulos de hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de toda mi patria. Después, construyendo los caminos que unieron todos los prostíbulos entre sí, habría trabajado para todos. Después, es verdad, anduve con comunistas y revolucionarios y gente de mucho cuidado, pero siempre fui usado por ellos con mezquindad. Me pagaban unas monedas. Debo decir que a mí la cantidad de monedas que me pagaban siempre me parecían mucha cantidad de monedas, para que yo cuidara de la salud de sus mujeres y sus hijos. Nunca dejaron que mis versos se leyeran en público. No había en todos ellos ningún respeto más que por mi persona. No tenían Dios, pero a mí me trataban como a un Dios. Pero insisto, fui usado por comunistas y revolucionarios, con mezquindad. Nunca me dejaron hablar con más de 3 personas a la vez. Por eso sí, pero eso sí, me daban de comer, me aconsejaron y me prestaron cierta ayuda para que mis hijos tuvieran una casa y a veces me preguntaban por qué yo hacía lo que hacía. Yo en principio le contestaba que yo no hacía nada. Pero usted cuida a nuestras mujeres y a nuestros hijos y lo hace muy bien. Alguna simpatía debe tener por la causa. Yo estoy en contra de toda maldición. Pero entonces, ¿por qué nos ayuda? Yo no siento que les esté ayudando. ¿Usted nos ayuda?, me gritó el tipo. Yo, para suavizar, le dije, bueno, según cómo se mire, mi padre, cuando yo nací, se prometió a sí mismo que yo sería médico y que me transformaría en un benefactor de la humanidad. Visto así, al estar ayudando a toda la humanidad,
A ustedes también los ayudo. Déjese de joder, doctor. Usted por algo arriesga su vida. Y ahí me enfurecí y le grité yo también. Yo no arriesgo mi vida. Yo soy el ángel del mal hecho canción. Por eso mi trabajo es ser la niñera de todos los niños del mundo y la dama de compañía de vuestras mujeres. ¿Por qué usted dice esa tontería de que yo arriesgo mi vida? Pero nosotros estamos en guerra contra el sistema. ¿Y quién en estos tiempos no está en guerra contra el sistema? Mire, yo creo que hasta el sistema está en guerra con el sistema. Doctor, con usted no se puede hablar. ¿Vio? Le dije. El sistema piensa lo mismo de ustedes. ¿Vio? Ustedes también son del sistema. El tipo, ahora, reflexionando, me dijo, pero entonces, ¿lo hará por la medicina? Eso es verdad. Un poco lo hago por la medicina. Y si quieres saber más, otro poco lo hago para poder amarme cuando sea viejo. ¿Piensa llegar a viejo con la vida que lleva, doctor? No pienso. Tengo planeado vivir 200 años. ¿Y cómo se piensa escapar de este infierno? Un día, ya lo verá, escribiré un poema despidiéndome de todo el mundo y me largaré. Poema, Noche 747, 22 de julio de 1986, Madrid. Poema. El mundo se desploma, amada. Se hunde irremediablemente en el horror. Dinero y plusvalía aman el corazón de la serpiente. Reencuentros taciturnos en los brazos de la nada. Eso fue todo el siglo. Mientras pensábamos en cuidar el pan, nos quitaban el alma. Hubo gritos y muertes y despedazamientos y todo fue inútil. Mientras pensábamos en cuidar el alma, nos quitaban el pan. Poesía, poeta, me ordenaban. Y luego, cuando escribía versos o producía amor, disparaban sin piedad feroces armas contra la blanca paloma de la paz. Yo soy la pluma que queda en esa historia, un canto mal parido entre los muertos, el trozo de verdad que viene de la carne, la polución asfixiante del cemento. Soy la paloma inerte y despedazada, de paz, amor y libertad. Y por qué no decirlo, el pan, el agua, hicieron el desastre. Noche 748. Las mujeres, casi todas lo dicen. Hay personas que envían ondas y hay personas que no envían nada. Las dos son personas, pero ellas siempre se acuerdan de las que envían ondas. El Estado contrata a los que no envían nada y la poesía siempre se nutrió de carroña. Noche 749. Estoy en mí, desesperado, soldado de la muerte. Estoy en mí, me ahogo, mí me ahoga. Mí siempre es los oídos de mi muerte. En mí, la muerte se hace privada, quitada de la circulación. Ahí es donde le pongo a un pedazo inocente de muerte en general la semilla fatal de mi nombre, la señal de lo que me ha sido transmitido para transmitir. El hombre vuela, se hace nostalgia, vuela. Muy bien, continuamos leyendo Las 2001 noches y con ello llegamos a este borde del año 2022. El año que viene seguimos. Exactamente, seguimos el próximo jueves 6 de enero, ya en el 2022, aquí en este espacio, a las 23 horas, horario de España, en directo desde las páginas de Facebook y luego compartido en otras redes sociales. Un saludo, nuestro deseo de ese buen comienzo de año y seguimos aquí en el espacio de las 2001 noches. Un beso. Chao, chao, chao.